Chavales, yo que estaba... Ay, perdón gente. Pues eso, yo que estaba tranquilísimo aquí en casa, entro al Twitter y de repente ¡pum! Genshin Impact presenta nuevo personaje, Shikanoin Heizou. Y me he quedado en pelotas, gente, me he quedado en pelotas, porque mi Hoyo, conocido ahora como Hoyoverse, ha anunciado uno de los próximos personajes que harán acto de presencia en Genshin Impact. Y mientras tanto, gente, la versión 2.7 cada vez está más cerca pese al retraso que tiene. Y chavales, hay que decirlo, esta noticia ha subido el hype mogollón. No me jodáis, chavales, que se viene nuevo personaje. Así que si quieres saber todo lo que sabemos sobre Shikanoin Heizou, atento chaval, dentro vídeo. Bueno chavales, espérate que me estoy estresando. Es que tengo mogollón de cosas que hacer. Pero bueno, Shikanoin Heizou ya se ha dejado ver de forma oficial, porque si no lo sabéis, había noticias desde la versión 2.0 de que este personaje llegaría en un futuro a Genshin Impact. Y chavales, ¡pa! Es verdad, ha llegado bajo el título del detective de la armonía. Pero chavales, la pregunta más importante aquí es... ¿cuándo saldrá este personaje? ¿Cuándo lo podremos jugar? Pues os digo que este personaje podrá verse en la próxima actualización o la siguiente versión del juego. Y no me estoy refiriendo a la 2.7, gente, que esa versión ya está aquí. Me refiero a la 2.8, cuando ya nos vamos acercando a la nueva región de Sumeru. Porque no sé vosotros, pero si os fijáis de la indumentaria de este nuevo personaje... me parece a mí, pero la apariencia es de desierto. O bueno, también puede ser que igual esté flipando un poco, pero eso es lo que me parece. Va estilo Aladdin, ¿no? ¿No parece estilo Aladdin, gente? Bueno, venga, sí, lo dejo, venga. Y si nos referimos a la historia de este personaje, este guardia Shikanoin tiene un ingenio y una perspicacia admirables. Parece ser que es un puto estratega de los buenos, gente. Y aparte de eso, es un hombre de gran talento, aunque nunca lo oculta. Y os digo que admitir una cosa, yo pensaba que era mujer, gente, pero no, es masculino. Me cago en todo, es que soy bobísimo, soy bobo. Pero si ya hablamos de las habilidades de este personaje, como imaginaréis, todavía no sabemos nada de sus ataques y habilidades, y menos de sus constelaciones, gente. Solo sabemos de su elemento, que como se decía ya en las noticias de la 2.0, este personaje se imaginaba de que sería de elemento crío o anemo. Y sí, gente, las noticias eran ciertas. Este personaje va a ser de elemento anemo. Y la verdad será interesante ver dónde encajará Heizou en relación con Sucrose y Kazuha, que estos dos constituyen la mayoría de las máquinas tragamonedas de Anemo, en el juego actual quiero decir. Y como he dicho, este personaje podría llegar en la versión 2.8 o igual en la 2.9, gente, pero no obstante, aún no le hemos podido ver en acción. Todavía no hay vídeos de su gameplay, gente, que si no, aquí lo tendríais. Yo subo todo lo que me encuentro, gente, o todo lo que encuentran mis monos. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo...? ¡Ay, hostia! Y para finalizar, el arma que va a llevar Shikanoin Heizou, que chavales, como ves en las imágenes, parece que este va a llevar una espada como arma. Y bueno, aquí hay que decir que las noticias que se había revelado hace un tiempo no han acertado en esta ocasión, porque decían que este personaje iba a llevar un catalizador. Y gente, pues no, va a llevar una espada. Es lo que hay. Y gente, por eso os digo que las noticias algunas veces pues no son ciertas. Es lo que hay andar en el internet oscuro, que algunas veces fallas. Y chavales, atento al canal, porque no sería extraño que durante esta o la próxima semana podamos conocer algo más de este personaje, como su gameplay, los kits de habilidades que tendrá este personaje, las constelaciones y muchas más cosas. Así que chaval, suscríbete, Es que te cuento de todo, cada puto día. Cada día estoy aquí. Y yo os pregunto, ¿qué os parece este personaje? ¿Lo queréis, verdad? Pues yo también, aunque la verdad que el elemento anemo no me hace mucha gracia. No sé por qué, gente, será porque no lo utilizo. Y listo, Tent, vídeo hecho. Y bueno, chavales, esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido todo y que se os haya aumentado el hype como a mí, que viendo a este personaje me dan ganas de estar toda la tarde jugando a Genshin Impact. Pero gente, no puedo, tengo cosas que hacer, como este vídeo, Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que seguro que no saben que se viene nuevo personaje. Dale una sorpresa a tu bro y enséñale este vídeo, que seguro que flipa, y así me ayudas a mí también. Así que bro, está hecho. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.